Amigas y amigos, el contacto con nuestro compañero Rodrigo, ¿cómo era el apellido? Poza. Querido, feliz viernes. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo anda, Mary? Acá en un lugar distinto hoy. Pero mire qué cómodo instalado, Poza, ¿eh? Sí, hoy me tocó hacer de hijo, así que tuve que venir a mi Capital Federal a allá los medicamentos de mi madre, la comida y esas cosas que me correspondió a mí esta semana. Bueno, y aparte aproveché a hacer trámites bancarios. Un saludo a la mami, un saludo. Ahí está, sí, ahí está mi banca que hoy no me dio de comer, ¿eh? Ahora me voy sin comer ahora. No, porque generalmente no le cocina y una cocina. Tratamos de no tener el contacto y entonces hay que cuidarla y yo generalmente vengo, hago estas cosas y me voy enseguida. Bueno, ¿cómo anda usted? Yo muy bien. Lo que no anda muy bien es General Rodríguez, ¿eh? Desvalijaron un comercio céntrico, el tercero en lo que va del mes. Nuevo homicidio tras una pelea entre vecinos, esta vez en Parque Irigoyen. Detectó que un ladrón le robaba el auto, se tiró arriba del capot, lo persiguió y lo detuvieron. Se subieron a su auto a metros de la municipalidad para luego golpearlo y robarle. Comerciantes se reunieron con autoridades tras los últimos robos a dos pizzerías del casco céntrico. Concejales opositores piden declarar la emergencia en seguridad en General Rodríguez. Organizaciones sociales cortaron la Ruta 7, reclamaron asistencia del municipio en diversas cuestiones. ¿Qué pasó? Inseguridad. A ver, dos cosas clave. La inseguridad, sí. Que ahí están los concejales de Frente Cambiemos pidiendo para tocar ese tema en la emergencia de seguridad, y creo que algo que se le escapó y realmente no sé cómo se puede haber organizado semejante marcha en el día de ayer con organizaciones sociales y gente de izquierda. Ahí ponemos las imágenes en pantalla, querido Rodrigo. Dicen los que saben algo más de 3.000 personas, en General Rodríguez, provenientes en su mayoría de barrios del distrito, como Villa Bengochea, San Carlos, Güemes, Los Troncos, toda una zona de General Rodríguez donde hay mucha necesidad, han ido a pedir asistencia del Estado para diversas cuestiones. Sí hubo gente de otras ciudades, me mencionan, bueno, pidiendo que el intendente García, que el municipio de General Rodríguez, se ocupe de diversas cuestiones, Rodriguito. Sí, por supuesto, vienen los perros, ahí está el video, están los perros, estaban en la marcha. Yo creo que aparte, más allá de eso, tengamos en cuenta que estuvimos criticando hace 4 días una marcha del día 17, y esto es muy similar. Peor, porque no están en autos, seguramente porque no tienen y hayan ido caminando o con los medios que tengan, pero me parece que ahí no hay ni un cuarto de metro social ahí. No. Entonces yo creo que es preocupante a la gente que se preocupa mucho por las marchas y por las contramarchas y por esto y por lo otro, tienen que preocuparse también por estas marchas también, que son quizás un pedido genuino de la gente, pero me parece que esto no puede pasar hoy en día. Que vayan 10 representantes, bárbaro, tomando la distancia correspondiente, los barbijos, el alcohol, etcétera, etcétera, es comprensible. Ahora, que haya una marcha de 3.000 personas, me parece que no está bueno. Pero además, hablando con algunos colegas de General Rodríguez, con gente que está muy informada y gente que conoce mucho la historia e idiosincrasia Rodríguez, se me dicen, Juan, me decían ayer, Juan, en la vida de General Rodríguez jamás hubo una manifestación de tanta gente. Nunca, ¿eh? Nunca. Y menos en un gobierno peronista. Menos. Sí, no es un detalle menor. Seguramente, es raro que el gobierno no haya tratado de contener, ¿no? O de evitar la realización de una marcha de estas características, Rodrigo. Sí, si nosotros vemos por las redes sociales, los trabajos que están haciendo Mauro García con las ollas populares, con los comedores, etcétera, etcétera. Digo Mauro García porque es el intendente, de ahí para abajo vemos un montón de lugares donde camioneros mismos, Atirra, al frente va el presidente del Consejo Liberante, Manuel,
van un montón de gente y hay un montón de comedores y ollas populares. Algo pasó. Yo siento que algo, no lo puedo afirmar, pero algo en este caso se rompió. Me parece que alguna comunicación errada o alguno que políticamente se dice cobró mal con alimentos, con algo, y pasó esto. Algo, sí, porque uno de los reclamos que hacían estas organizaciones era, bueno, dice, a algunos le dan y a nosotros no nos dan. A algunas organizaciones le dan y a otros no. A mí me extraña. A mí me hace ruido, digamos. No desconfío de que están haciendo malas cosas la gente de Mauro García, No. Pero a mí esto me parece que tiene otra trastienda. Me parece en un momento tan complicado, no se movilizan 3.000 personas porque sí, Tiene que haber una organización, tiene que haber una marcha, tiene que haber un arreglo. Llegar a este punto me parece que algo en el medio se rompió. Sí, es cierto. Bueno, veremos cómo evoluciona esta cuestión, ¿no? Si ahí hay un gabinete medio rápido de reflejo, tendrían que por lo menos conversar, charlar y ver qué onda, ¿no? Para tratar de ir disipando este mal humor que hay, ¿no? Así es. Ayer me comentaban a la tardecita que, bueno, que llevaron los petitorios a la municipalidad y no estuvieron por las calles internas, solamente ahí, donde es más amplio, por supuesto, pero hubo una comitiva que llevó el petitorio al Palacio Municipal de General Rodríguez, donde le hicieron acercar el pedido al intendente y a quien corresponde.